que estos ocho tipos son unos animales y tal vez unos hijos de puta no significa que no sea una riña, porque al que mata en riña... Pero para la pelea fue adentro del boliche. ¿Qué pasa si hay una persona sentada en la calle? Perdón, hay una persona sentada en la calle, olvídate. Y vienen cinco y le pegan. Vienen cinco y le empiezan a pegar. Eso no es riña. Eso es homicidio. Y bueno, pero a ver, la riña podría haber sido adentro del boliche si realmente Fernando había pegado. Levanta la mano. Otras personas... Porque quería que no le pegaran más. No importa, pero eso ya... A ver, bueno, cuando... está bien, estamos escuchando a D'Alessandro haciendo de abogado del diablo, digamos, por decirlo de alguna manera. La definición de riña es pelea entre dos grupos, aunque sea uno contra cinco. Si hay pelea, hay riña. Y entonces, después habrá que medir quién, si efectivamente... Porque no hay riña cuando se ve que hay uno que mató. Pero perdón. Pero Fernando no se defendió. Pero no hubo... No hay... Que sea así, ¿eh? Es catastrófico. Porque si es la riña está compuesta por una mujer, por ejemplo. Imaginemos esa situación. Y cinco hombres. Claro. Para el sistema judicial, esa mujer está en igualdad de condiciones. Aunque que te los estés cinco defendiendo. Hombres... No, porque se está defendiendo, poniendo los brazos. Especial. Bueno. Mira, a ver, acá lo que hay que decir. Yo no coincido plenamente con lo de D'Alessandro, pero sí aporto... que lea el artículo del código? Sí, dale. Es más fácil. Sí. Así vamos aprendiendo. A mí igual me digamos, yo como no sé de derecho realmente, ¿no? Como espectadora de todo esto, digo, ¿hasta dónde se revisan las condenas? ¿Cuántas veces hay que hacer un juicio sobre algo que ya está conversado, ¿no? Se habla del doble conforme, esta sentencia ya tiene doble conforme dentro de lo que es el sistema ordinario. Es decir, recursos ordinarios, solo doble conforme. Sentencia y una cámara. Casación. En este caso, como es colegiado, casación. Ese es el doble conforme de recursos ordinarios. Después están los recursos extraordinarios, aquellos que no siguen la apelación normal, sino que se refieren a violación de garantías constitucionales. Para eso está el Superior Tribunal de la provincia. De la provincia, que es la Suprema Corte de la provincia, y la Corte Suprema de la Nación. Ok, o sea que podría suceder que se revise esta condena. Por supuesto, porque ahora hay casación... Y esa es la razón por la cual llamamos estratégica esta entrevista, porque la única... O sea, no es que, horizontal, que la intención de Thompson era salir y contar muchas cosas que no pudo decir en su momento. La intención es que le revisen su condena. A Thompson es una locura lo que pasó en este expediente. Quiero decirle que yo estuve a favor, incluso acompañé este juicio, fui hasta Dolores. Pero es una locura lo que pasó con estos muchachos, que siempre nos llama la atención porque son ocho chetos matando a un pobre. Siempre hay que tener presente. Llama la atención inmediatamente. Nosotros siempre estamos pensando al revés. Son ocho personas desclasadas que no tienen una vida por delante y matan a un pobre tipo que iba a laburar. Pero este crimen logró... Este es al revés. La social que logró, porque lo tomó Fernando Burlando, porque había videos desde un primer momento, lo cual facilita el trabajo de los medios, fue y eso contribuyó a un clima social. Exacto. Si no hubiera habido videos, y no estaba Burlando, pero digo, cinco chetos matando a un pobre no importaba. Ninguna duda, pero lo que digo es, nunca yo en mi larga carrera profesional, tengo 49 años, vi un caso donde ocho personas imputadas no se defiendan, no hablen y no tengan una estrategia diferente cuando claramente, cuando vos eso mirás fue los videos... Eso es lo que él dice. Hay tres o cuatro que deberían haber sido condenados por las lesiones leves a los amigos, no por la muerte. Lo que pasa es que los defendió la misma persona. Yo no llego tanto como vos. O sea, arrancaste conmigo y seguiste de largo. Te pasaste de Dolores. No, yo digo, yo no llego a eso, pero lo que digo es... No se examinó en esta sentencia y no se tuvo en cuenta que hay responsabilidades diferentes, como bien dice Mariano, pero que además los tipos no hablaron. Ahora, Mauricio, ¿por qué no hablaron? Por consejo del abogado que tenían, que era Tomei. Y por algo se los aconsejó. ¿Por qué les aconsejó eso? Y es una buena pregunta. Yo cuando hablé porque con ellos... Porque tenía una experiencia hace 20 años, yo lo dije alguna vez, yo lo conté. Tomei tenía una experiencia hace 20 años de una persona que estuvo presa, a la cual, justamente, por no poder, porque nadie habló, terminó convirtiéndose en riña. Es más, declararon nulo el juicio, la persona se fue libre, eran cinco personas, estuvieron presas en el penal de Campana, me lo contó un expresidiario a mí durante el juicio, y se terminaron yendo nulificaron el juicio por no haber hablado. Como no pudieron hablar... Y él creía que podía replicar. Lo que pasa es que la mediatización de este caso puso todo en otro lugar, ¿no es cierto? La bronca, la afirmación. Y cuando uno escucha, ¿no?, este chico ayer contar la cantidad de alcohol que consumían, ¿no? Que venían consumiendo desde el día anterior, todo el día borrachos, botellas y botellas, o sea...
realmente, si uno se pone a pensar, tantos chicos tan borrachos, con tanta predisposición a la violencia, no puede terminar bien nunca eso. Bien, y eso nunca. Tiene consecuencias. Y eso les servía también, por eso ellos hacen hincapié, o él hace hincapié en eso, porque les servía sin duda después, o pretenden que les sirva para el momento en el cual se va a revisar la condena en la por Cámara culpa de del alcohol, en ¿no? la otra sala de casación. Tratan claro. de decir permanentemente, estaban totalmente borrachos. Es que seguramente estaban lo estaban. De lo pero después en McDonald's, perdón, después en después el guarda hamburguesa no se los ve. Pues, esa es una imagen tremenda, ¿no? Cuando se los ve a ellos comiéndose la hamburguesa como si nada hubiera sucedido. Ahora, con respecto a eso, Thompson dice que ellos no creían que estaba muerto, Fernando. Sí, lo cual también termina siendo una mentira, porque él dice, yo me entero de que Fernando está muerto cuando me quedo dormido en la comisaría. Sin embargo, está el mensaje de caducó. Por lo tanto, cuando es en un grupo donde él estaba también. Y que lo dijo cuando ese muchacho de Rayado. Ese muchacho de Rayado, que fue condenado a 15 años, es el que dice Bertozzi, caducó. Bertozzi. ¿Te parece? Vamos a... ¿Filma? ¿Cómo? ¿Ese es el que filma? Sí. Sí. Porque esa es otra gran discusión. ¿Puede el que filma haber sido el que Participe. Produjo la muerte de Fernando? Claro. Bueno, ¿puede lo el yo tipo digo. Que estaba filmando lo ser yo el digo. Que lo mató? Todas esas cosas... Sí, entiendo que el grado de responsabilidad no debe ser parejo entre todos, no son la misma persona, debe haber algunos más violentos que otros y con otra conciencia de la otra persona, ¿no? Porque acá me parece que lo que falta también es como esa falta de humanidad, ¿no? De decir, todos estos chicos pegándole a un pibe que no se está defendiendo, es algo tremendo, realmente. Que nadie haga nada. Y es más, la estrategia no solamente va a ser la del alcohol. Thompson dice en un momento de la entrevista con Barbano, bueno, yo no me drogo, pero sí tomábamos mucho alcohol. Claro, drogaba. Sí, exacto. Drogaba. Número uno, exacto. El alcohol es una droga, no dejemos de recordar esto permanentemente. Número dos, la cultura masculina de pelearse también va a ser una estrategia. Claro. Por esto que apuntaba recién Martín. Bueno, en el pasado, en Zárate, nosotros estábamos muy acostumbrados a salir a los boliches y matar. Como si no hubiera otra opción. Pero porque es así, claro. Porque es así, así son los varones, así somos.